yo tengo una duda y por si acaso voy a hablar por aquí, por el audio, porque mi teclado está malo y no puedo ocupar el teclado. Así que hablaré por aquí. Si es muy molesto, avísenme. Voy a tratar de hacer lo mejor para tratar de hablar por escritura, ¿ok? Pero tengo una duda yo. En otro audio se lo sé. ¿Ok? Eso. Una pinche duda, y si no me responden mi pinche duda, les juro que no haré nada por ustedes. Me saldré de este chat y los denunciaré. Respóndanme, hijos de su puta. Si no los denunciaré y los sacaré de esta habitación, y no podrán hacer que otros preocupen. Les juro que los denunciaré, los sacaré de esta app y les voy a ir a su casa y les enterraré un cuchillo. Los evitaré, pero si me responde mi duda, haré lo que les acabo de decir. Espera, evite comentarios innecesarios si no tienes ninguna duda. Te sugiero que te retires del chat. Si ya lo has dicho, podrás repetirla de nuevo. Ok, pero mi pregunta es, ¿por qué mi gato está muerto? Como malditos bots, porque hablar como bots es ser flighters, y ser flighters es ser pelotudo, y ser pelotudo es ser weón, y ser weón es ser un hijo de puta. Moderaré mi vocabulario, pero ¿por qué mi gato está muerto? Una duda, ¿por qué mi gato está muerto? Si mi gato está muerto, eso es una duda.